Buenas noches y bienvenidos una vez más a otra ronda de la Hanbach Trophy, de esta cuarta edición que se disputa con los Porsche 911 de GT3 y que en esta ocasión, en esta sexta ronda, nos lleva a Alemania al circuito de Oberleben en su variante Motorcycle A, que bueno, que viene a ser un igual que la versión A normal, pero bueno, excepto la primera curva. Luego comentaremos más adelante estos aspectos. Disculpad un segundito, quitamos el logo. Vale. Como comentabas, esta prueba la semana pasada vimos cómo Alessandro Botti, el italiano, se hacía con la victoria en Sonoma. Mihai Nech, el líder, no hacía más de un tercer puesto. En medio se interpuso el austriaco John Fetz con esa segunda posición, fueron en el podio. Y bueno, y es un poco la tendencia que llevamos un par de carreras viendo, donde Alessandro Botti estaba rompiendo el dominio absoluto del rumano Nech, que había ganado las tres primeras carreras, y estas dos últimas, pues Botti está dominando y ganando, ¿no? Con relativa, no comodidad, pero sí que constancia. Vamos a repasar mientras quedan un par de minutitos, un minuto para la quali. Bueno, lo vamos a hacer en el warm-up, mejor, lo vamos a repasar, así no nos perdemos nada de la quali. Sí que vemos ya que van entrando los pilotos. Tenemos ya 21 pilotos en pista, aunque no todos han salido a dar vuelta. Tenemos rápidamente Daniele Pace, que también este piloto italiano se está mostrando muy rápido, pero no acaba las carreras, tiene mala suerte. Mihai Nech, Massimo Maceroni, Botti, Pedro Magalhães, el brasileño. A ver si hoy Pedro, el amigo Pedro, que es un gran fan de estas retransmisiones, saludos Pedro, a ver si tiene más suerte. Jesley también, John Fetch, Bernard Civit, el fanracer Roberto Gil, por supuesto Modest Games, Rubén Márquez, Carlos Serrano, Guillermo Martínez de Carbones, Juan Carlos González, hombre, qué bueno verte por aquí, de mazazos, ahí lo tenemos enfocándole. Me alegro mucho de tenerte de vuelta, la semana pasada no estuvo, compartimos carrera con él ayer en la Resistencia, el evento en un panorama de 2 horas que organizaron Virtual Racing Girona, buen resultado de Juan Carlos. Alfonso Cachón, también Rafa Dinicu, el rumano, Kevin Fernández, Pedro Plaza, el argentino Cherminando y Diurca. De momento estos son todos. Hombre, Franma, bienvenido, ¿qué tal? Pues estos son los pilotos que de momento están dentro del servidor. Salen ya, como veis, a marcar tiempo en quali. Aún recordar que aún, bueno, hay 20 pilotos, pero el server está configurado para que se pueda entrar a lo largo de la quali. O sea que si hay alguien que va un poco retrasado, un piloto que falta, pues todavía puede entrar. Bueno, vamos a ver la información del evento. Mientras tanto, ahí tenéis 21 grados en aire, 30 en pista, tiempo soleado, sin apenas viento. Bueno, pues ahí vemos los pilotos, han salido la verdad un poco masivamente, están casi todos ahora mismo en pista. Vamos a ver si accedo a las leaderboard
de Rey Room para hacernos una idea de cómo están los tiempos con estos GT3. Vamos a hacer un poco eso. Pues. Vamos a ver, Corsair 11 en su versión. Vamos a configurar esto. Nada. A ver. Corsair 11 Motor Cycle A. Y vamos a ver. Pues. Bueno, pues la vuelta rápida está en 1.22.9 por un tal Leo Rudinger, alemán. Y estoy buscando a ver si tenemos a alguien aquí dentro, en esta lista, en esta leaderboard. Pues bueno, Massimo Maceroni. El leaderboard ha marcado 1.23.6, o sea que ya nos podemos hacer una idea de por dónde pueden ir un poco los tiros. Estoy viendo la leaderboard y veo un montón de pilotos de balas. Un saludo desde aquí a nuestros amigos de balas, liderados por Beppe Casadio. Y bueno, 12 minutitos, dentro de nada queda, o sea, dentro de nada ya tenemos que empezar a tener tiempos marcados. Vamos a ver, vemos aquí a Nijmeg, que bueno, viene morado, como es lógico, primera tentativa. Y claro, va marcando un poco la vuelta más rápida. Aquí vemos afrontando ya la recta de meta. Y vamos a ver qué tiempo de referencia nos da el actual líder, Mihai Neg. Bueno. Pues no ha marcado. Bueno, sí, ha marcado 1.23.8. Yo creo que es bastante mejorable ese tiempo. Ya hemos visto, ¿no? Comentaba el líder Board que la vuelta rápida era. Según la líder, es de 1.23, 1.22.9. Pero bueno, aún muy mejorable. En segunda posición, John Fetch, el austriaco, a más de medio segundo. Alessandro Botti, tercero. Modes, cuarto. Carlos Serrano, de balas, a continuación. Y bueno, más pilotos que ya a más de un segundo y medio. Pedro Magalláes, a casi a menos de una décima. Esa posición en P2. Y vamos a ver si el brasileño tiene más suerte en esta ocasión, que la verdad que se le está dando un poquito regular estas carreras. Está siendo bastante consistente en quali, pero luego en carrera pues no consigue terminar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si la realización nos enfoca a algún otro piloto. Veo que el autodirector se ha encelado un poco con Mihai Neg. Vamos a ver cómo. A ver si la realización nos enfoca a Alessandro Botti. Ahí lo tenemos con esa skin verde característica del equipo OMB. Escuadra de la que también forma parte el brasileño Pedro Magalláes, y creo que John Fetch también. Vamos a comprobarlo. Ahí está, John Fetch, efectivamente. O sea, que realmente un equipo muy fuerte. Que bueno, ahí vemos que están todas las carreras disputando pole, victoria y podio. Bueno. Vamos a ver. Vemos que Mihai Neg ha conseguido bajar ese tiempo de 1.23.8, 1.23.3.5 ahora. Todavía creo que se puede rascar, efectivamente, pues dos tres décimas mínimo. Daniele Pace, que como os decía, un piloto que estamos viendo que en quali es muy rápido, pero luego no consigue certificar esas buenas clasificaciones con los resultados equivalentes en carrera. Está teniendo problemas para terminar. Y cuando termina, bueno, pues tiene percances que le hacen caer unos cuantos puestos. Y esperamos que hoy sea el día en que Daniel Pache consiga auparse con un buen resultado a la altura de su clasificación, ¿no? Vemos ahí que efectivamente está ya en segunda posición Daniele. Massimo Maceroni, el equipo balas, vamos a enfocarle. Va la realización un poco lenta, veo que le cuesta hoy cambiar. Massimo Maceroni, P3 de balas, también un piloto
Periodo top. Bueno, como casi todos los miembros de, del equipo balas. Vamos a ver qué más tenemos en pista evolucionando. De momento vemos que ha entrado algún piloto más. Ha entrado Marcelo López, lo vemos, ahí lo tenemos en boxes, todavía no ha salido. Vamos a ver si el piloto colombiano puede salir en breve. Ahí tenemos a Diurca con ese Porsche versión 2018 de, en P21 dando su primera vuelta. Vamos a ver que en las últimas ocasiones no le ha dado tiempo a llegar tarde, llevamos justito a calificar y bueno, hoy va con tiempo. Esperamos que Diurca, el Fan Racer, obtenga un buen resultado hoy y nos dé a los Fan Racers una alegría. Alejandro Tomeno tampoco ha salido todavía y lo tenemos. Kevin Fernández con esta skin que para mí es de las que hay en pista, la que más me gusta, básica pero elegante. Rafa Dinicu de Virtual Racing Girona, desde aquí un saludo a nuestros amigos Virtual Girona, Marco Oliveras, David Serras, también representados aquí por Ezequiel Terminando. Una skin bastante argentina, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Bastante representativa. Este azul, blanco y esa banda negra. Recuerda mucho al uniforme de la selección de fútbol. Juan Carlos González, como os comentaba, de Mazazos. Que ayer se pasó por el streaming que hicimos de la carrera. Y Rubén Márquez, a continuación. Racing Racing RS, Alfonso Cachón de Carbones Racing y también miembro de la organización de RRS. Y bueno, no vemos que bajen los tiempos, quedan 6 minutos y Mihajnek sigue en esos 1.23.3. Yo sigo confiando en que baje un poquito el tiempo. Su última vuelta ha sido 1.23.58. Daniel Epache 1.23.6. Tenemos ahí. Bueno, 6 minutos aún. Y aún lejos de ese 1.23.0, 1.22.9 que comentaba que hay en Leaderboard. Pero bueno, esperemos que todavía estos pilotos nos puedan ofrecer. Domenico Perrupato, auguri. Saludos a Domenico, que está aquí animando a los miembros de su equipo, a Maccheroni y a Serrano. Saludos al Team Balas. Me alegro de tenerte por aquí, Domenico. Y pues de momento, cuarto, P4. Para Máximo y Carlos Serrano en P10. Buen resultado. Yo espero que Maccheroni pueda mejorar. Vimos que el leaderboard tenía 1.23.6. Aquí está en 1.23.8 casi. O sea que podría aspirar a P2, creo yo, si iguala su tiempo de leaderboard el piloto de balas. Vamos. Aquí los tenemos a los dos miembros de balas. Por un lado, ahí tenemos a Máximo Maccheroni, delante justo a Carlos Serrano, el piloto español perteneciente a la escuadra italiana. 1.24.9. Yo creo que Carlos Serrano también tiene potencial para hacerlo mejor. Y Maccheroni, pues de momento, ups, ahí ha habido algún contacto. Creo que ha sido a Magallanes, el percance. Sale de nuevo a defender esa tercera posición provisional y vamos a ver. Alessandro Botti de momento muy abajo, ¿no?
para lo esperado, ¿no? Le quedan 3 minutos y medio, la vuelta está en 1:30, tienes que salir ya, Alessandro. Espero que este intento sea bueno para el italiano. Mihajnek también sale. Bueno, van todos a exprimir este último intento. Daniele Pace en pista también, justo pasando por meta para iniciar. Bueno, creo que Daniele puede tener este y otra vuelta más. Pedro Magallanes saliendo, va a estar justito. Pedro, vamos a ver si le da tiempo. Roberto Gil, el Fan Racer, también saliendo, están todo el mundo. Uy, vais muy justos, ¿eh? 1:30, bueno, sí, 3 minutos, 1:30, sí, se os da tiempo. Pero bueno, cualquier percance ya te cancela la posibilidad. Pues están todos en pista. Daniel terminando que no mejora su vuelta, ese 1:25.2. Vamos a ver Diurka cómo va. Fan Racer en esa P17 con 1:26.1. Yo creo que ese tiempo puede el piloto de FRT mejorarlo. Viene bajando el primer sector. Vamos a ver Diurka, vamos a acompañarle. Vamos a poner la cámara interior. Acompañamos a Diurka en esta vuelta y a continuación vemos que pasa por arriba para ese último minuto. Aquí vemos cómo afronta Diurka la recta del estadio. A continuación, para afrontar la curva Shell. La curva Bauer. Última curva, que será la curva Zeppeli, y ya le dirige a línea de meta. Vamos a ver si es capaz de bajar ese 1:26.1. Vamos, Diurka, fondo. 1:25.9, muy bien, un par de decimillas. No ha conseguido mejorar una posición, pero bueno, sí que ha compensado ese tiempo. Mihajnek, vamos a acompañarle. Vamos a ver si baja tiempo. No, primer sector iguala. Vamos a ir saltando. Daniele Pace, que viene bajando 2 décimas. Uy, 2 décimas puede ser tiempo más que suficiente, quizás, si mejor este segundo sector, para saltar la primera posición. Vemos que no sé si está aprovechando ahí el rebufo. Creo que el piloto que tiene delante, no sé si será Maccheroni. Pero puede ser buena esta la vuelta para Pace, para saltar. Uy, no parece que vaya a mejorar. Volvemos con Mihajnek, que ha bajado un poquito, 2 milésimas, su tiempo del segundo sector. Parece que, si no hay sorpresas, Mihajnek se va a hacer con la pole. Va a intentar restaurar ese dominio que tenía durante las 3 primeras pruebas. Y efectivamente, ha bajado un pelín, 1:23.132. Pues pole para Daniele Pace, perdón, para Mihajnek, el rumano. Seguido de su compañero de equipo de Absolute Motorsport, Daniel Pace. Pedro Magallanes, tercera posición. Massimo Maccheroni de Balas, P4. Alessandro Botti, P5. John Fetz, sexto. El primer español, Jesli, P7. El Fan Racer Alberto Gil, octavo. Modes, noveno. Carlos Serrano de Balas, décimo. Terminando de VRG, de undécimo. Alfonso Cachón, a continuación. Guillermo Martínez, ambos de Carbones. Bernat Civit, P14. Juan Carlos González de Mazazo, P15. A ver si Juan Carlos tiene suerte y va evolucionando y mejora en pista a lo largo de la carrera. P16 para Rubén Márquez. Bueno, pues pole para Mihajnek. Parece que el rumano está intentando recuperar ese dominio que tan aplastante que tuvo durante las 3 primeras carreras. Y vamos a poner autodirector durante este. Uf, ¿están los pilotos? ¿Ninguno sale o qué? Están todos. Aquí los tenemos, que ya van saliendo a calentar en este warm-up. Repasamos rápido, rapidísimo. Vamos a ver. No sé si está saliendo la. No está saliendo la. El navegador. De la clasificación. Hoy los problemas técnicos nos están dando mucha guerra. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si os puedo poner la clasificación.
ver si podemos poner la clasificación. Voy preparando. Y bueno, nos quedamos un poco como está el tema. A ver si ahora puedo. No, no la muestra, ¿no? Esto. Bueno, vamos a obligarlo. Vale, pues ahí tenemos la clasificación. Efectivamente, Mihai Nech, que pese a que las dos últimas carreras ha sido bajado de la primera posición del podio por Alessandro Botti, pues sigue manteniendo ese liderato con 291 puntos. Segundo, Alessandro Botti, que va recortando marchas forzadas, 275. Massimo Maccheroni de Balas también se ha aupado a tercera posición con esos buenos resultados consecutivos. Gasly, también muy consistente, P4 seguido de Bernard Civit, muy cerca. Y Diurka, el Fan Racer P6, muy cerca de Bernat, que puede asaltar esa quinta posición. Terminado también ahí a dos puntitos solo. Este grupito está muy apretado. También Carlos Serrano. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4 pilotos en 4 o 5 puntos. John Fetz, el austriaco, a continuación. Y ya una separación más grande, más de 40 puntos. Mother Games, Pedro Magalhães, Nerian Ramos, Kevin Fernández, que está haciendo una grandísima handback en esa decimotercera posición, seguido de Rubén Márquez, Marcelo López, el colombiano. El Fans Roberto Gil, Fan Racer P16 con 141 puntos. Muy, muy alejado de lo que yo espero de él. A ver si tiene más suerte en esta segunda mitad, estas últimas cinco pruebas. A continuación, Alejandro Tomeno, Guillermo Martínez, Pedro Plaza. El polaco Smirno, que no lo hemos visto hoy, que es una pena, porque la verdad que las carreras que ha competido. Esta handbag ha dado muy buen resultado. Pavel Mukonin, que también corrió solo las dos o tres primeras. Daniel Epache, que como decía, muy buen resultado, muy buen rendimiento en quali, pero no así en carrera. Juan Carlos González, que vuelve con nosotros después de parece que ha sido una semana de ausencia. Rafa Dinico a continuación. Alfonso Cachón. Y por último, Carlos Recio, con 0 puntos, que cierra la clasificación. Volvemos a carrera, ha terminado el warm-up. Ahí tenemos a los pilotos posicionándose. Conformando la parrilla. Se ve mucho el verde, ¿no? Estoy viendo mucho verde. Muchísimo. Ahí vemos a Diurka al fondo dando las luces, creo que es Diurka. Vale, van incorporándose 24 segundos y esto empieza. Va a ser muy interesante esta salida. Semáforo en verde en breve, en rojo verde ya, ahí vamos. Ahí tenemos a Mihai Nech con ese Porsche verde y azul, verde y azul, ¿no? Azul clarito y verde, que mantiene esa primera posición, seguido de Daniel Epache. Pedro Magalhães en tercera posición. Vamos a ver si el brasileño Pedro tiene resultado a la altura de esta quali, seguido de su compañero Sandro Botti. Gasly está ya en quinta posición, el austriaco John Fetz sexto, y muy buena salida para Mother Games en séptima posición. Por detrás ya vemos a este grupito que lidera Carlos Serrano, seguido de Cheminando, y que cierra en Civit. Todo muy cerquita. Vamos a ver cómo evolucionan durante estas primeras vueltas. Parece que ha habido alguna colisión entre Botti y Rubén Márquez. No sé si ha sido entre ellos o no, pero bueno, me figura colisión por parte de ambos. Y bueno, vamos a ver cómo transcurre esta primera vuelta. Se acaba de culminar Mihai Nech. De momento, tiempos aún lentos, 1:29.8 para el rumano.
Vamos a ver cómo según mejora la pista van a ir bajando esos cronos. Por detrás, Rubén Márquez. Uf, ahí le vemos en esta vista aérea. Vamos a ver si le podemos enfocar mejor. Le tenemos detrás de Kevin Fernández. Después del percance que ha tenido, ha caído hasta la 18. Máximo Maccheroni. Uf. El miembro del Team Balas. B20. También, vamos, entiendo que debe tener algún percance. No. En principio no. No. Bueno, Carlos Serrano. Creo que salía décimo, ¿no? Ahí lo tenemos en P8 para el equipo Balas. Y Tomeno aquí luchando cuerpo a cuerpo con Maccheroni. ¡Ups! Tomeno se va fuera. No podía apreciar si ha habido contacto. Vamos a ver en Race Control. No marcan nada. Creo que ha sido un lance. Creo que no ha habido contacto. Alessandro Botti acaba de marcar en vuelta rápida. 1.24.3. Justo se la acaba de robar por apenas media décima a Mijainej, que justo la había marcado un poco antes. Por detrás se suceden las luchas, ¿eh? Aquí está todo este grupito, aquí lo veis. Desde Máximo Maccheroni, Rubén Márquez, Kevin Fernández, Guillermo Martínez y Pedro Plaza. Todos muy, muy, muy juntitos. Kevin ahí aguantando como puede. Que hizo, bueno, Kevin, recordar que hizo una grandísima carrera la semana pasada, que aunque acabó por mitad de tabla, estuvo luchando con Diurca y con Pedro Magallanes, dos grandísimos pilotos, durante muchísimas vueltas. Y con Kevin terminó la carrera con cero incidentes, ¿no? Y con lo cual obtuvo la mención a piloto más limpio de la carrera, lo cual pues siempre es algo remarcable y que en RRS remarcamos. Y hoy, bueno, pues hoy está en esa P18, un poco más abajo, pero bueno, luchando también cuerpo a cuerpo con estos pilotos que están más atrás de lo debido, como Maccheroni, como Márquez. Y de momento, pues parece que siguiendo esa tendencia de limpieza. John Fetch, aquí le vemos acosando a Jerly con esa skin azul. Diurca detrás de Alfonso Cachón. Alfonso Cachón, recordamos, miembro de la organización y miembro del equipo Carbones en Racing, Yuka Fan Racer, ya en P13, que salía, ¿no?, 17. Como siempre, Yuka en esta handback, pues saliendo un poco atrás, pero luego remontando. Yo creo que lo hace para divertirse más, no lo sé, supongo. Pero bueno, ahí tenemos al gran Yuka intentando asaltar esa P12. Rubén Márquez, que no consigue adelantar a Kevin. Kevin ahí luchando como un jabato. Parece que Máximo Maccheroni ha tenido algún percance. Uf, no está siendo la carrera de Máximo. Una pena para este piloto del Team Balas. Desde aquí nos saludan de Asul Motorsport. Nos saludan desde el chat, dando ánimo a Mijainej, que es el líder en estos momentos. Vamos a enfocarle, ya que están aquí los miembros de su equipo. Ahí lo tenéis a Mijainej, seguido muy de cerca por Daniel Epache, a menos de 8 décimas. Vamos a subirnos al cockpit de Mijai. Vamos a acompañar esta vuelta. Vemos que le han marcado a Máximo Maccheroni un slowdown por salida de pista. Recordar que para evitar off tracks y cortar curvas, pues hay sanciones, ¿no?, por abusar de los límites de pista. Aquí vemos cómo evoluciona Mijai con su Porsche. De nuevo, de su equipo mandan saludos. Superneg. Bueno, está demostrando Mijai un dominio muy potente en este campeonato, aunque las dos últimas carreras ha sido
sido asaltado, ¿no? Un poco por Alessandro Botti, pero bueno, parece que en esta ocasión, cuando llevamos 7 minutos de carrera y 5 vueltas, pues Mihenech quiere recuperar ese dominio. Y ya tiene a Botti casi 3 segundos en cuarta posición. Volvemos para atrás. Vamos a ver Diurka. Nada, no consigue pasar a Alfonso. Y el tema es que se le está acercando por detrás el miembro del equipo del Team Mazazos, a Juan Carlos González. Ahí le tenemos. Cada vez más cerca de Diurka. Bueno, Massimo Maccheroni intentando recuperar, ¿no? Aún queda mucha carrera. Aún no hemos terminado el primer cuarto. Y ahí lo tienes, a la caza de Rubén Márquez, que a su vez, pues ahí está acosando a Kevin Fernández, que bueno, Kevin, pues de nuevo demostrando que es un hueso duro de roer. Uf, Massimo Maccheroni ahí ha estado a punto de adelantar a Kevin, pero al menos sí que le ha ganado la posición a Rubén Márquez, que ahí se ha visto perjudicado, pero de momento maniobra muy limpia. Daniele Pace, que sigue a la caza del líder, del rumano Neg. Bueno, nos comentan aquí en el chat, ¿no? El Absolute Motorsport, que sí, que sí, que Neg es muy muy rápido en competiciones oficiales, y es cierto, lo estamos comprobando en esta carrera. Y también desde aquí animan a su otro piloto, porque claro, hay que recordar que Daniele Pace también es miembro de Absolute Motorsport, aunque no lleva la misma skin. Y muy bien. Sí, vamos a ver si Daniele tiene un poco más de suerte. De momento vemos, como decía, Daniele acosando a su compañero de equipo, y que de momento ostenta la vuelta rápida con 1:23.8, por lo que veo. Bueno, Kevin Fernández creo que ha tenido una colisión entiendo que implicado con Rubén, que también le marca colisión. Como resultado, pues... ¡Oh, Kevin! ¡Ups! ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Lo habéis visto, ese glitch? ¿No? Hemos visto cómo se ha estampado, pero automáticamente se estaba en pista. Debe ser algún fallo del netcode del juego. ¡Qué cosa más rara! Pues lo hemos captado, ¿eh? Lo habéis visto todos. Un poco... No. ¡Ups! Bueno, bueno, bueno. Kevin está un poco forzando, parece. ¡Kevin, cálmate! ¡Kevin! Vemos ahí cómo se le iba de atrás el coche. Detrás tiene a Pedro Plaza. Vamos a ver, Kevin, vamos a ver si consigues hoy otra vez el premio, la mención al piloto más limpio, pero para eso vamos a calmarnos. Más luchas, Diurka, ya mucho más encima de Alfonso, le hace el interior, contacto leve, le gana la posición, recta de meta, rebufo para Alfonso. Vamos a subir al cockpit de Alfonso, ahí le tenemos. Vamos a ver cómo afrontan estos dos pilotos, grandísimos pilotos, la primera curva. Uf, no, no, parece que Diurka consolida. ¡Se va, Alfonso! ¡Oh! ¡Qué pena! El piloto de carbones. Esto le va a hacer perder muchísimas posiciones. Diurka va a volar. Ya sin el acoso, sin el asedio de Alfonso. Una pena. Daniele Pace se está acercando también peligrosamente a su compañero de equipo, a Mihai. Ahí tenemos a ambos miembros del equipo del Team Absolute Motorsport. 4 décimas. Detrás, Pedro Magalláes. Vamos a enfocarle al amigo Pedro. Uno de mis seguidores desde siempre, de mis retransmisiones. Ánimo, Pedro, el brasileño. Vamos a ver si hoy tiene más suerte. Parece que hoy está demostrando una consistencia que las últimas carreras no había podido lucir. Y bueno, pues aquí está en esta P3 bastante tranquilo, ¿no? Vemos la distancia, por ahí le vemos con los dos primeros, por detrás con Alessandro Botti, su compañero de equipo. Y bueno, pues de momento sin mucho estrés. Por detrás vemos a Juan Carlos González luchando con el fan racer Roberto Gil.
dos décimas le separan. Vamos a ponernos en la cámara frontal, vista subjetiva desde el morro del post de Juan Carlos González, del Team Mazazos, delante, pues esas, girando entre 3, 4 a las 6 décimas, Roberto Gil, el Fan Racer, P13. Vamos a ver si Juan Carlos es capaz de ir acercándose a Roberto Gil, piloto que está en mejora continua. Entre otras cosas, aparte de porque es bueno, es que recuerdo que se ha hecho sus propios pedales, una réplica de los pedales estilo EJ Sin Racing o DC Sin Racing o Cruising Bell, modelo, digamos, gama básica. Bueno, los ha hecho él y se ha hecho dos. Por detrás, Kevin, pues de momento se ha conseguido distanciar un poquito de Pedro Plaza. Ya también Rubén Márquez ha puesto distancia con Kevin. Máximo Maccheroni, que se une a la persecución y ya le está enseñando los colmillos a Juan Carlos González. Y se están viendo las cosas apretadas por detrás. Rubén Márquez acosando también a Alfonso Cachón, que ha perdido varias posiciones después de ese percance que hemos visto en la primera curva de la vuelta anterior. Uy, muchísimas luchas, me pone en rojo todo. Bueno, aquí vemos el Máximo Maccheroni, que acaba de adelantar a Roberto Gil, al Fan Racer. ¿O no? No, esa no es la skin de Roberto. Ha adelantado Juan Carlos González. Perdón. De Mazazos. Pues Juan Carlos González, que parece que está perdiendo un poquito de ritmo. Vamos a ver. Bueno. Alejandro Tomeno aquí también intentando recuperar posiciones. Alejandro Tomeno bastante más atrás de lo que estamos habituados de verle. Vamos a ver si Alejandro es capaz de demostrar su calidad, mejorar esta P20. Y lo tenemos en persecución a Pedro Plaza, Kevin Fernández. Rubén Márquez sigue ahí detrás de Alfonso, dos decimitas. Vamos a ver desde la vista trasera de Alfonso. Ahí vemos al post azul de Rubén Márquez, esas dos décimas, y Rubén luchando, no le está resultando fácil. Por detrás, aquí vemos este grupito, de verdad, cada vez más cerca unos de otros. Bueno, está claro que Kevin en esta handbag solo le toca luchar y luchar, pero bueno, al final donde está la diversión, ¿no?, en el sim racing, en esta actividad que tanto nos gusta. John Fetz, aquí le vemos a la persecución del Jesley, una muy buena quinta posición, grande Jesley. Zekel terminando, perseguido por Máximo Maccheroni, que ha conseguido de momento la 14ª posición. Y este grupito están todos muy cerquita, ¿no? Guillermo Martínez, Roberto Gil, Zekel terminando de Virtual Racing Girona y Maccheroni del Ballast Team. ¡Ups! ¿Quién se ha salido? ¿Roberto? ¡Roberto! ¡Ay! ¡Tus muelas, tío! Oh, Roberto abandona en una salida de pista. Fan de ese Roberto Gil, muy mala suerte. Cachis en la mano, Roberto. Ah, nada, es una pena. Bueno, vamos a aprovechar mientras tanto. Vamos a hacer un poquito de. Vamos a hacer un poco de publi. Aprovechando que estamos en mitad de carrera. Rambete 7, el viernes igual, Roberto con los prototypes. Esperemos que tenga más suerte. Bueno, os voy a poner. Que os comento que ya se han publicado los nuevos campeonatos de Race Room Spain. Por un lado, la Open Series con los P2. Vamos a que tengáis la información, que empieza este viernes. Todavía está a tiempo de inscribiros. ¿Vale? Chulísimo cartel, el Modest, diseñador gráfico experto. Y bueno, pues aquí tenéis, la semana pasada fue el test en Portimao, este viernes estaremos en Suzuka, yo la correré, haré retransmisión on board, pero os digo que va a ser un desastre, ¿eh? Estos coches me están costando la vida. Y bueno, apuntaros, entráis en la página de raceroom.com, campeonatos,
si estáis en inglés, ya sabéis que la tenemos traducida, Championships. Y también anunciaros que el cartel tiene el único coche que no se puede coger. Sí, somos unos cachandos, Fran. Es que es lo que es lo que hay, es lo que hay. Bauer, Bauer, no te rías de nosotros. Eso es un Áquila, dice. Pues no sé, no lo sé. Le echaremos la bronca a Modest. Bueno, importante. Este fin de semana hemos publicado la nueva Fanny Cup con el Audi, el TT, el grande, el VLN, más potente que el Audi TT del Starter Pack. Fanny, como siempre, 20 y 30 minutos, Dormangar, segunda parrilla invertida, los 10 primeros, setup abierto. Y reputación mínima, incorporamos la reputación mínima de 75 puntos y 30 incidentes por carrera. Por manga. Aquí tenéis el calendario. Esta semana, este miércoles, pasado mañana, empezamos el test en Lausitz, en la versión corta. Y la semana que viene, el día 25, ya primera carrera oficial en Nürburgring. Calendario muy chulo, creo que está muy variado. Nürburgring, Salzburgring y Monza como circuitos muy rápidos. Luego volvemos a Lausitzring, Watkins Glen, la pista nueva que se incorporó a Race Room. Pues a principios de año, y final de fiesta en Macao. Machuca, acaba ya la puñetera mansión. Sí, Fran, machuca. Acaba ya la mansión. Fran, nuestro líder espiritual, está un poco desconectado, tiene mucho trabajo, tiene un proyecto personal que le está consumiendo mucho tiempo, pero bueno, sabemos que pronto estará por aquí. Bueno, pues nada, aquí tenéis toda la información, la nueva Fanny Cup, la nueva Open Series. Por favor, echarle un ojo, escribiros y os esperamos. Volvemos a carrera y vamos a ver qué ha pasado, porque ahora mismo estoy un poco perdido. Pero de momento no parece que haya grandes novedades. Vemos por delante a Mihai Nech, que ya ha puesto tierra de por medio con su compi de equipo, con Daniel Epache, 1.86. Ah, bueno, o sea, es un cachondo, para cuatro ladrillos. Joder, cuatro ladrillos. No quisiera yo ese trabajo, que se auto infligido, porque eso no. Eso es un castigo lo que ha hecho Fran, pero bueno. Ya me enseñó unas fotos, por cierto, de la obra, de cómo va, y bueno, pues ahí tiene trabajo para dar y tomar. Pedro Magalláes, P3, muy consistente en esta ocasión. Uy, ha tenido una pequeña salida, pero no creo que suponga mucha pérdida. Alessandro Botti. Esperaba más en esta carrera, después del poderío que demostró en Sonoma y en Silverstone. Pero bueno, no está nada mal esta cuarta posición, pero sí que estamos viendo, ¿no? Un poco el dos primeras posiciones para Absolute Motorsport, las dos siguientes para OMB Racing. Bueno, dos siguientes y tres siguientes. Recordar también que John Fetch, el austriaco, está en la disciplina de OMB. Yesli, P6, ahí le tenemos. El piloto español, como siempre, consiguiendo muy buenos resultados. Bueno, aquí está el líder de Absolute Motorsport diciendo, pues eso, que están haciendo un gran trabajo sus pilotos, y así es. Carlos Serrano se ha upado la P7. También está progresando el piloto de balas, el piloto español, Modest, con esa skin negra, poco macarrilla, parece de película de no sé qué, había una película, ¿no?, que era La Carrera de la Muerte, el piloto era Frankenstein y siempre corría con un coche negro, no recuerdo cómo se llama. Bernat Civit, ahí le tenemos intentando acercarse a este trenecito que han hecho Carlos Serrano y Model Game. Ups, slowdown para Tomeno. Yurka, P10. No hemos perdido, mientras contaba los campeonatos, pero es que creo que era muy importante. Nos hemos perdido el cómo va escalando posiciones el fundraiser Yurka. Hemos dejado en P13, me parece que ha sido. Guillermo de Carbones, ahí detrás, a la estela de Yurka. Terminando, el argentino de Virtual Racing Girona en P12. Bueno, pues aquí parece que sin preocupaciones, más tranquilito. Juan Carlos González, del Team Mazazos, P13. Vamos a ver si Juan Carlos puede también
ir mejorando. P14 para Rubén Márquez de Sim Racing RS. Buenas, Kevin. Este Kevin es Kevin Fernández. No me digas Kevin Fernández. ¿No has terminado? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No, no puede ser. El capo, dice Bauer. Bauer, ¿a quién te refieres? ¿Quién es el capo? A Juan Carlos González. Me ha echado el save y me ha puesto en multijugador. Hostia, ¿qué me dices? Entonces, Kevin, ¿y tu coche? Ups. Pues una pena, Kevin. Estoy viendo que efectivamente tu coche... Es que me marcaba que estaba en carrera, en la realización. Pues una pena, Kevin, porque bueno, te he visto ahí en luchas bastante, bastante interesantes. Bueno, seguimos. Rubén Márquez, decíamos, Alejandro Tomeno, P15, en estos momentos. Pedro Plaza, P16. Marcelo, el colombiano, P17. Y ya, los que no han terminado de momento. Alfonso, de Carbones. Máximo Maccheroni, de Balas. Kevin, con su coche volador ahora mismo, no figura, no, ni siquiera aparece. Y Roberto Gil, de Fanracer. Volvemos a pista. Vamos a ver estos últimos. Ya estamos en la segunda mitad de carrera, quedan 16-17 minutos. Slowdown para terminando. Sí, una decepción lo de Maccheroni, la verdad que sí. La verdad que es un piloto muy rápido. Bueno, como todo lo de Team Balas. Y una pena, porque podría haber sido un contendiente a la parte media alta de tabla. Mihai Nech parece que ha marcado una vuelta rápida, 1:23.8. Vamos a ver cómo están tiempos. Pues sí, efectivamente, vuelta rápida para Mihai Nech, 1:23.8. Yo creo que eso se puede bajar muchísimo. A ver si ahora que los depósitos se van a aligerar, mejora la cosa. En cuanto a consistencia, vamos a buscar quién es el piloto más consistente. Lo miro rápidamente la realización. Pues Daniele Pace. Daniele Pace le da un 99,3. Muy, 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 muy buena consistencia. A continuación, Pedro Magallanes, 99,2 y 99,1 para Mihai Nech. O sea que es justo el podio. Y el menos consistente, que no quiere decir nada, pero bueno, nuestro amigo Marcelo, colombiano, que le tenemos evolucionando. Me encanta la actitud de Marcelo, porque yo me siento muy identificado con estos pilotos de final de clasificación. Que bueno, que aunque sabemos que no vamos a poder optar por, a lo mejor ni por puntos, pues no nos rendimos. Damos todas nuestras vueltas, intentamos hacer la carrera lo más limpio posible y disfrutar de nuestra manera. A mí Marque me ha metido el coche donde no era. Bueno, ahí vemos. Comenta Bauer, vale, que ha habido tenido un trompo nada más empezar, pero no ha sido culpa suya. Pero que no ha sido recuperar con lo rápido que es, no lo entiendo. Ojalá fuese yo tan rápido. Joder, Bauer, tú tampoco eres manco, hombre. No sé si tanto como Maccheroni. Bueno, Kevin, un incidente de 4 puntos. Bueno, vamos a ver. Luego veremos cómo queda cuando se publiquen los resultados el tema de incidentes. Pero bueno, puedes estar orgulloso de que has estado ahí luchando con pilotos top. Vamos a ver, volvemos. No hay muchas luchas. Bueno, aquí tenemos a Rubén Márquez. Vamos a enfocarle. Aquí vemos la persecución que lleva. ¡Ups! Ahí Juan Carlos casi pierde el control. Esto ha provocado de que Juan Carlos le haga este paralelo. Ahí vamos a poner a vista aérea. Vemos que Juan Carlos le aguanta el interior. No se rinde Rubén. De nuevo, nuevo fallo de Juan Carlos. Pero bueno, está Juan Carlos aguantando los envites de Rubén, que le está haciendo el interior. Paralelo ahora mismo. Vamos a ver cómo afrontan. Vamos a ver si consolida este adelantamiento Rubén. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, sin quitar mérito a Rubén, pues sí que hemos visto ahí un par de fallos por parte del miembro de Mazazo, de Juan Carlos González. Pero bueno, Rubén, que va ahora por la caza de Terminando, miembro de Virtual Racing
Girona. Bueno, Kevin, no os abandono ni tampoco DNF, desde luego, no, ha sido un fallo del juego. Ya hemos visto que si enfocamos tu coche no está en boxes, está volando. Bauer, me refiero a fortaleza mental para recuperar algo así. Bueno, sí. Que si no se destroza el coche, alguien de su talento debería ser capaz de remontarse. Pienso yo, no, totalmente de acuerdo. Pero es que por detrás hemos tenido a otros pilotos que deberían estar más arriba, ¿no? Como por ejemplo a Roberto o Tomeno o estos mismos pilotos, Rubén Márquez o Juan Carlos González. Es que, claro, no se ha encontrado también con pilotos que son huesos, ¿eh? Y bueno, de todos modos, no sabemos tampoco si ha tenido algún percance más Maccheroni. Bueno, minuto 12 para finalizar. Mihai Neg, que sigue acosado por su compañero de equipo, Daniel Epache, que esta vez sí, en esta carrera se está demostrando consistente, no está teniendo ningún percance como ha pasado en las últimas ocasiones, va a aspirar a mínimo podio y esperemos incluso victoria. Ve, Roberto, buenas noches, ¿qué te ha pasado, Roberto? Hemos visto ahí una salida bastante grande y luego que ibas a boxes. Conexión, buah. Sí, algún problema, no sé yo, dice Bauer, qué cabroncete. Bueno, Kevin también ha tenido algún problema, no sabemos si también de conexión. Y bueno, pues quédate aquí, Roberto, y disfrutas un poquillo de la carrera. Vemos cómo, si quieres te cuento un poco cómo está la cosa, pues eso, líder Mihai Neg, segundo en el Epache, Pedro Magalláes y Daniel, que bueno, que están haciendo una carrera muy buena después de un poco el fiasco de la semana pasada. Botti P4, un poco como comentaba más abajo de lo que esperaba después de lo bien que lo hizo en Silverstone y en Sonoma. John Fetz P5, ahí vemos bastante alejado de su compañero de equipo. Jesley P6, Jesley bastante tranquilo. Y por detrás estamos viendo a Modest perseguido por Carlos Serrano. La lucha por la séptima posición. O sea, me encanta, oye, por cierto, tengo que decir, ¿eh? La skin que ha elegido el Ballast Team es preciosa, me encanta. Chulísimo. Mira que no soy yo muy fan de los colorines. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Nos cabreamos, pero eso nos pasa, nos desenfadamos rápido, Roberto. Bueno, pues Bernat Civit también persiguiendo a este grupito. Guillermo Martínez, pues ya más en solitario. Y Diurka, que ha perdido esa décima posición en favor de Guillermo, hace unas vueltas estamos viendo las posiciones invertidas, pues a 2 segundos. 2 segundos del piloto del Carbones Racing Team. Vamos a quedarnos un poquito con esta lucha. Aunque vamos, parece que aunque están muy cerquitas, pues como medio segundo, 6 décimas entre estos tres pilotos. No parece que esté en disposición ninguno de ganar posición aún. Repasamos un poquito de atrás adelante. Quedan 10 minutos. Y claro, sí, va acorde a los colores. Pero que aparte de que va acorde, es que es preciosa la skin. Parece muy bonita. Modest está haciendo una carrera muy buena. Vamos a ver, sí, porque la semana pasada también iba muy bien y al final tuvo algún percance, quiero recordar. Y vamos a ver si Modest, joder, me parece. Grandísimo resultado con estos pilotazos, con esta parrilla, ese P7. Repasamos. Marcelo Gómez, colombiano, P16. Vamos a poner una cámara que nos luzca más, ¿no? Ahí está. Pedro Plaza, P15. Vamos a ver. Las cámaras no me obedecen. Vamos a hacer. Terminando. P16. Hemos pasado a Juan Carlos González. Ahí le vemos aparecer al piloto de mazazos. P13, P12 para Rubén Márquez de Sim Racing RS. Diurka, Fanracer P11. Guillermo Martínez, que le ha ganado la posición a Diurka, se ha quedado con la P10. Bernat Civit, que vamos a ver si es capaz de tomar la octava posición de Carlos Serrano.
De momento Carlos le ha aguantado ese primer envite al inicio de esta vuelta. Ah, pero parece que se están estables. Carlos Serrano, seguimos con el paso P8. Modest Games, una dignísima, una buenísima P7. Bauer, Modest lo tiene todo bajo control. Sí. Voy a ver su stream, a ver si está nervioso. Ah, vale, pues infórmanos, haznos aquí de contra spotter. Claro que sí. Nah, pero qué va. Modest, sabes tú, yo los streaming que les he visto, es el hombre tranquilo, ¿eh? O sea, rara vez le he visto ahí. Está fumando su cigarrito tranquilamente, rara vez le he visto ponerse nervioso. Jesly, P6, también buenísima posición. Ya distanciado el austriaco John Fetz de OMB Racing. P4 para el segundo de la clasificación general y ganador de las dos últimas carreras, Alessandro Botti. Pedro Magalhães, buenísima tercera posición. P2 para Daniel Epache de Absolute Motorsport. Y primera posición para el rumano y líder del campeonato, Mihai Neg, que vemos que ya va afrontando a los doblados. Vamos a ver la vista. Esa vista que quería poner ha sido falluta. Quería ver cómo le dejaba pasar Marcelo. Vamos a poner esta vista aérea. Aquí podemos apreciar la distancia. Esas 3-4 décimas que separan a estos dos grandísimos pilotos del equipo Absolute Motorsport. Modest lo tiene todo bajo control. Visto o no visto. Ya, claro, lo esperaba. Si es un tío de verdad. Ya me gustaría tener su paciencia y su control mental, macho. Yo me pongo nervioso por cualquier cosa. 6 minutitos. No parece que haya muchas luchas. Aquí sí que tenemos a Bernat Civit, que había estado intentando acosar a Carlos Serrano. Vemos que de momento se han calmado un poco los ánimos. Aún quedan casi 6 minutos. Oportunidad para que los pilotos puedan seguir evolucionando e intentar mejorar alguna posición. Pero bueno, todo bastante tranquilo, ¿eh? Vamos a repasar tiempos. Vuelta rápida la sigue ostentando Mihai Neg, 1:23.6. Y bueno, pues repasamos la consistencia. Y bueno, pues Mihai Neg, ahora mismo han caído otros pilotos en la consistencia, y ahora el líder en consistencia es con un 99%, 99,14, el líder de la carrera y del campeonato de Neg, demostrando, bueno, pues un dominio brutal, ¿no? Esto va a pinta, pues como siempre digo, de gran chelén, ¿no? Pole, vuelta rápida, líder todas las vueltas y ganador. Pues aquí vamos a Daniel Epache, incansable, ¿eh? Debe ser agotador estar 20 y tantas vueltas, 25 ya, detrás de Mihai Neg, tu compañero de equipo, a 2, 3, 4 décimas todo el rato. Y es que creo que bueno, la parte que le hemos enfocado, en ningún momento hemos visto que haya sido capaz de meter el morro, hacer un paralelo, hacer algún amago. Yo no sé si es estrategia de equipo, es posible quizás. Pero vamos, si yo fuera Pache, no sé, lo intentaría. ¿Qué haría Hamilton si estuviera segundo y primero Rosberg? Pues tú verás, meterle el morro. Por detrás, Bernat Civit. Otra vez a rebufo de Carlos Serrano. Es la única lucha, aparte de la del liderato, que tenemos ahora mismo en pista. De momento, Carlos le aguanta los envites. 2 decimitas, 3 decimitas, están ahí todo el rato. 3 minutos quedan, señores. Esto se va acabando. Pues Yurka, que ha ascendido hasta la décima posición. Algo le ha debido pasar a Guillermo, porque está más de 4 segundos de Yurka. Vamos a revisar el race control. Y en las últimas vueltas, pérdida de control de Alfonso, colisión para Juan Carlos, off track, colisión para Tomeno,
No, no veo que Guillermo haya tenido nada de las últimas vueltas. Pero vamos, algo ha debido pasar, ¿eh? Porque de llevar un par de segundos a Duke a estar cuatro por detrás. Que yo contento, ¿eh? Lo siento por Guillermo, pero contento por los fanracers, porque bueno, vamos a meter un piloto en el top 10, si todo sigue así. Y bueno, se estabilizan, ¿eh? Incluso Bernard Civit. Vemos que aquí ya está más de medio segundo. Por detrás, Juan Carlos González sigue a la caza y captura de Rubén Márquez, pero bastante lejano, casi un segundo. Uy, Mijáinej, ¿qué ha pasado? P2, Mijáinej, race control ahora mismo. Ahora mismo. Ostras. Pues no lo hemos perdido. Lo siento, chicos, no haberlo puesto. Ya nos vamos a quedar aquí. Hostia, grandísimo cambio en el liderato. Entiendo que ha debido ser algún fallo de Neg, porque no solamente la ha adelantado Pache, sino que está a 2 segundos el rumano. Pero bueno, esto puede ser una gran victoria para Daniel Pache después de la mala suerte que ha tenido en las 2 últimas carreras. La anterior creo que hizo incluso la pole, aunque luego ya digo que no pudo consolidar ese grandísimo resultado. Aquí pues va camino, ¿no? Cuando quedan menos de 2 minutos, esta vuelta y una más, de obtener su primera victoria en esta Hamback, en esta cuarta edición de la Hamback Trophy, que disputamos con los Porsche 911 de GT3. Mihai, ¿qué ha pasado, Mihai? Tío. Mihai, que bueno, viene recortando, ¿eh? Hace nada hablamos de que estaba 2 segundos, ya está 7 décimas. Uy, 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 esto se puede poner muy interesante. Vamos a cambiar la cámara trasera del coche de Daniel Pache. Vemos a medio segundo Mijai, que va subiéndose por las paredes. Sabe que tiene esta vuelta y una más. Bueno, se está poniendo cosa muy interesante. Vamos a ver si estos dos pilotos, compañeros de equipo en esta lucha fratricida, a ver si nos pueden ofrecer una última vuelta interesante. Botti estará contento si Neg queda por detrás. Hombre, claro. Qué cámara más buena, ¿no? La trasera, dices. Es que la pondría otra vez, pero es que. O sea, vamos a poner qué narices. Esta dices, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy, un momento! ¿Ves? Es que pasa luego esto. Que nos perdemos esto. ¡La ha adelantado! No hemos perdido esto por poner la cámara. ¡Ah! ¡Oh! Mijáinej ha recuperado la primera posición. ¡Ostras, qué grande! Joder, me estoy luciendo con la realización hoy. Ahí los tenemos. No te rías, Bauer. Todo esto para hacerte caso con las cámaras. Pero bueno, grandísimo Neg, que no solamente ha recuperado la posición, sino que encima está poniendo tierra de por medio. Vamos a subirnos a su coche. Yo creo que Neg se merece que le acompañemos después de esta gran carrera que ha hecho el líder, excepto la vuelta anterior. No va a conseguir el Grand Chelem, pero bueno, ha demostrado tener el tío una frialdad. Nervio de acero para ganarle de nuevo el liderato a su compañero de equipo. Va a afrontar la recta del estadio. Aquí vemos un doblado que se aparta, terminando. Se dirige a la curva Shell. Civit ha tenido algún problema. Pues ahora lo miro. Pasa por la curva Shell. Última curva, la curva Bauer. Se llama así, ¿qué quieres que te le diga? Curva Zeppelin, última curva para Neg. Vamos a poner vista aérea o vista frontal. Afronta recta de meta, muy cerquita su compañero de equipo y victoria para Mihai Neg. Victoria muy luchada en estas 2 últimas vueltas. Segunda posición para Daniel Epache. A continuación, ahí vemos llegar a Alessandro Botti. Seguido de. Bueno, la ha dejado pasar Pedro Magalhães, ¿no? Porque no me lo puedo creer. Que con la ventaja que le llevaba, estrategia de equipo, muy bien jugado. John Fetch, sexto, quinto, perdón, sexto, Gasly. Aquí tenemos a Carlos Serrano, séptimo para Modes, que acaba de pasar. Carlos Serrano, P8, buenísima posición para el piloto español. P9, a ver, para un grandísimo Diurca, que va a entrar ahora.
Ahí lo tenemos, acompañamos a Diurka en esta P9. Grandísima remontada del piloto del Fan Racer Team. Muy, 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 muy buena. Muy buena, Diurka. Vamos a ver. Rubén Márquez, P10, también otro piloto que ha ido de menos a más. Ahí vemos afrontando esa última recta. Juan Carlos González, a continuación, P11. Del Team Mazazos, grandísima carrera también. Terminando. ¡Ups! Le falta el capó, ha tenido un percance, evidentemente. P12. Y hasta aquí los que han terminado, porque Pedro Plaza Box, Bernard Civit Box, Marcelo López. Bueno, Marcelo López, pues 15, pero entiendo que debería de darle la P13. Marcelo López ahí bailando, contentísimo, muy bien. Y bueno, pues esto ha sido esta sexta prueba de la handbag. La semana que viene, ya afrontando la recta final, nos vamos a Lausitz, al Decker Lausitz Ring, en su versión Grand Prix, pues está muy interesante. Ahí tenéis ganador, Mihai Neg, pole, que ha sido también para él, vuelta rápida, Mihai Neg, ganador, Mihai Neg. Seguido de su compañero de equipo Pache, y cerrar el podio, Alessandro Botti. En una estrategia de equipo que hay, Pedro Magallanes, me hubiera gustado verte en el podio, Pedro, P4, John Fetz, quinto, Jesli, P6, Modest Gain, una grandísima séptima posición, octava posición para Carlos Serrano de Balas, Diurka, P9, Rubén Márquez, décimo, Juan Carlos González de Mazazos, 11, terminando 12, a continuación Plaza, Civit, Marcelo López, Guillermo Martínez, Alejandro Tomeno, Alfonso Cachón, Maccheroni, Kevin Fernández y Roberto Gil. Bueno, pues esto ha sido todo. Recordad que nos vemos la semana que viene en Lausitz Ring. Vamos a pongo aquí el calendario, digamos, ¿vale? En la versión Grand Prix ya afrontamos el último tercio de campeonato. Recordad que la handbag es bastante más largo que las otras competiciones, otros campeonatos de RRS. Está siempre pues en estas 10 pruebas. Y nada, como os decía, el viernes, empieza nueva edición de la Open Series, primera carrera oficial, en Suzuka, ¿vale? Con los pedos, con los prototypes. Yo estaré haciendo la retransmisión on board, va a ser un desastre, lo digo ya. Pero bueno, hay que intentarlo. ¿Vale? Y nada, y también como os digo, pasado mañana comienzan los test de la nueva Funny Cup en su 13ª edición. Ya es desde luego el campeonato más longevo y ya todo un clásico de Race Room Spain. Y os animo a que os inscribáis, toméis parte en el test de pasado mañana en Lausitz. Y nada, nos vemos. La semana que viene. Nos vemos en pista.